Hoy no tienen que aguantar a mí, sino hoy pueden tener el privilegio de escuchar a mi linda esposa. Ella va a enseñar sobre la segunda parte de la enseñanza que tenemos. Yeah. Muy bien. Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Gracias por poder estar aquí esta mañana, hermano Max. Ha sido un gusto escuchar sus testimonios. El papá de mi esposo es Gedeón también, así que nos parece un ministerio muy conocido, muy amado, y yo también personalmente creo que la primera Biblia que he visto en mi vida era de los Gedeones, así que realmente es un ministerio que vale la pena, vale el esfuerzo, no la pena, el esfuerzo apoyar, y es de mucha bendición para personas, así que gracias por estar aquí esta mañana. Y antes de empezar me gustaría orar una vez más. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te doy gracias, Señor, que tú estás aquí para encontrarte con nosotros, para hablar a nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por cada persona en este lugar que está aquí en esta mañana con hambre de tu palabra. Y Espíritu Santo, te invitamos con tu presencia, con tu poder, porque tú eres el que hace viva la palabra de Dios en nosotros. Gracias que tú eres el que nos habla, que nos transforma, que cambia nuestro espíritu, Señor, para ver las cosas a nuestro alrededor, en nuestras vidas, de tu punto de vista. Señor, gracias por todo lo que tú quieres revelar y hablar y transformar, no solo en nuestras vidas, sino también en esta nación y en este continente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, mi esposo Philip empezó a hablar sobre el tema de Israel, la elección de Israel. Y antes de empezar con la enseñanza de hoy, me gustaría compartir primero mi testimonio. No me acuerdo si tú lo mencionaste, pero Philip viene de una familia cristiana. Bueno, papá Gedeón, ¿no? Así que viene de familia cristiana, pero yo vengo de familia totalmente atea, por lo menos padres ateos. Yo nací en Alemania Oriental, en la frontera con Polonia, y para los que conocen un poquitito la historia, quizás recuerdan que esa parte de Alemania era comunista antes de la caída del muro, así que en esa parte nací yo, ahí viví. Pero mi papá era de familia alemana, sus padres por tradición eran católicos. Mi mamá vino de Ucrania, mejor dicho, mi papá la trajo de Ucrania porque se fue a estudiar a Ucrania, ahí se casaron y la trajo a Alemania, pero mi mamá en realidad nació en Ucrania, pero tiene familia rusa judía, así que crecí en un hogar más ruso que alemán, y para mí desde pequeña vivir en Alemania no me agradaba, me sentí extraña, me sentí rara, no tenía muchos amigos, no me gustaba el idioma, en casa hablábamos alemán, y en realidad mi hogar era bastante marcado por todo lo que mi mamá nos enseñaba, nos tomaba tiempo con nosotros, bastante sobre historia hablábamos en casa, sobre música, sobre danza. La verdad que era un hogar lleno de cultura, podemos decir, pero era como una pequeña Rusia dentro de mi casa, mientras que el mundo alrededor mío era alemán, y así me sentía, pero no era solamente un hogar ruso, sino sumamente marcado por la cultura judía secular, porque mi mamá viene de familia, como dije, rusa judía, y eso era mi identidad desde pequeña. Pero de Dios no hablábamos en casa, pero había algo en mí que siempre creía que existe un Dios. Siempre creía y sabía en Dios que me ve, pero yo no quería saber nada de iglesias. Yo nunca fui a una iglesia, nunca toqué una Biblia. Y mi papá era un hombre muy duro, o es, todavía viven mis padres. Y hemos pasado tiempos muy, muy duros hasta que cuando yo tenía 15 años mi mamá se decidió divorciar. Mi papá se fue de la casa, pero mi mamá empezó a trabajar en Rusia, así que era como que en un instante perdí papá y mamá, porque ella ya no estaba, mi papá también se había ido, entonces mi hermana y yo nos habíamos criado bastante solas desde esa época, ella es menor que yo, y a la misma vez en ese tiempo realmente empecé a clamar a Dios, dije: Dios, si tú existes, por favor, necesito conocerte, porque no tengo sentido en esta vida. Y lo primero que hice fue empezar a leer la Biblia, que yo no lo conocía. Empecé a pedir a amigos en el colegio que me lleven a su iglesia. Empecé a conocer canciones cristianas,
empecé a ir a un grupo de jóvenes y fue algo sumamente interesante para mí, porque cuando empecé a leer la Biblia, empecé a estudiar un evangelio, el evangelio de Lucas, y empecé a ver a Jesús de una manera tan diferente de lo que yo me imaginaba, lo que yo había conocido de iglesias o lo que escuché por ahí de lo que cómo son iglesias. Y sentí que cada vez que abro la palabra, ahí sentada en mi cama, leía la Biblia, a veces sentía que estoy sentada a los pies de Jesús escuchando lo que le enseña. Se me hacía real la Biblia, era como un tesoro que a veces lo abrazaba y decía, este es mi tesoro más grande. Así era mi comienzo de conocer a Dios. Y después me integré a una iglesia sumamente viva, una iglesia que conocía el mover del Espíritu Santo, amaba mi iglesia. Pero a la misma vez había algo raro, que muchas veces en la iglesia se decía, nosotros los cristianos somos el pueblo escogido de Dios. Yo estaba sentada ahí con mis 16, 17 años, y yo decía, ¿y qué pasa con los judíos? ¿Dónde están los judíos? Los cristianos son el pueblo escogido, ¿y los judíos dónde quedaron? Pero no me atreví a preguntar, nunca se me vino la idea de preguntar a mis líderes. Pero en la casa yo a veces me encerraba, iba a la iglesia, cantaba canciones cristianas y después iba a la casa y me encerraba y me sentaba en mi piano y tocaba la música de la película La Lista de Schindler. No sé si ustedes conocen esa película. Y tocaba esa música y recordaba el final de la película, cómo la gente salía por fin libres, los judíos por fin libres, y se iban. Y yo me sentía ahí sentada en mi piano como que yo soy la que se quedó atrás. Me siento sola, me siento como que quiero irme con ellos, pero no sé con quién, me siento como que sola, como judía entre otras personas. Y no sabía de dónde viene ese sentir en mí de haberme quedado sola, haberme quedado atrás. Y en el colegio empezaron a enseñar sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el Holocausto. Habíamos tratado en el noveno grado, habíamos tratado medio año toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, la historia de la formación de Alemania después. Y después, en el onceavo año, se había repetido toda la historia otra vez, con más detalles, con más profundo, de documentales, videos reales de los campos de concentración. Realmente se nos enseñaba de todo, con todos los detalles, la historia. Pero llegó un momento que yo no aguantaba más. Yo empecé a tener pesadillas sobre el Holocausto, empecé a verme a mí misma en campos de concentración. Me veía en filas de personas que los llevan a la horca y estoy a punto de estar ahorcada y me despierto. Algo en mí decía, no aguanto el tema, me da temores terribles, yo no puedo más. Y después de un tiempo que yo ya sabía mi llamado, Dios me había llamado a Latinoamérica, me fui al otro lado de Alemania a una iglesia que sí trabajaba en Latinoamérica y que enviaba misioneros. Y yo sabía, termino mis estudios, me voy allá, me fui allá. Y también me gustaba la iglesia, pero me sentía igual, como una extraña entre alemanes. Y después me fui a misiones y a veces iba, venía. Y de repente en el 2003, toda la iglesia cambió totalmente por un viaje a Israel. Nuestros pastores con el grupo de alabanza han tenido la impresión de ir a Beersheba, donde el pozo de Abraham, al sur de Israel, y hacer un concierto para Dios ahí en el desierto sin público. Habían estado todo el día ahí en el color, con el sudor. ¿Quién estuvo en Beersheba alguna vez aquí? ¿Alguno? ¡Bien! ¿Alguno? Los que no han ido, hay que ir, ¿ya? Y me acuerdo como nuestro pastor después veía una foto, como Dios le habló, que con un pico empiece a clavar la tierra, a darle duro, y él en todo calor, haciendo ese acto profético, y Dios le empezó a decir, es tiempo de abrir pozos antiguos, es tiempo de sacar tesoros antiguos. Y Dios no empezó a hablar del pacto que Dios tiene con el pueblo de Israel, con a través de Abraham, todo lo que, la historia que Philip nos enseñó la semana pasada. Y este viaje transformó nuestra iglesia. La gente cambió, los corazones se ablandaron. Incluso empezaron los alemanes, ya líderes de alabanza alemanes, empezaron a escribir canciones judías entre alemán y hebreo. Y cantábamos canciones judías en Alemania. Empezamos a danzar diferente, había una libertad para danzar. Y la verdad que me sentí, a veces yo ponía esa música de nuestro grupo de alabanza, las nuevas canciones que escribían, que cantaban y danzaban en mi cuarto, me sentí como libre, por fin puedo ser quien soy.
por fin puedo ser judía y estar en una iglesia. Así me sentía y puedo ser quien soy. En el 2007 vino, en el 2006 vino un sobreviviente del Holocausto a nuestra iglesia, compartió su testimonio y a través de lo que él nos empezó a hablar como iglesia, nació de nuestra iglesia un movimiento que se llama Marcha de la Vida y tiene que ver con las marchas de muerte al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler quería desocupar los campos de concentración, no dejar evidencias cuando los aliados y los rusos se empezaron a acercar, así que los mandaban a los judíos por marchas de 100, 200, 300 kilómetros, desnutridos, enfermos, sufridos, a punto de morir, y eso en pleno invierno. La gente se moría en las calles y pasaban por calles principales, por pueblos y ciudades. La gente sí lo había visto. Muchos los insultaban, les tiraban cosas. Algunos cuantitos salían a entregarles agüita, pero era prohibido. Y muchos se morían en estas marchas. Entonces, cuando Dios nos empezó a hablar de eso, nuestros pastores decían, tenemos que hacer algo. Y empezó el movimiento Marcha de la Vida, caminando por estas mismas rutas de muerte, pidiendo perdón y reconciliarse con el pueblo judío. Pero había una cosa más. En ese tiempo, en nuestra iglesia se empezó a entender que hay un velo de silencio sobre la historia. Quizás no sobre la historia de la nación Alemania, porque como yo les había contado ahora, en el colegio sí se enseñaba. Todo el mundo había aprendido, en mi época, la generación antes y después también, sabíamos en Alemania lo que pasó. Todos conocíamos la historia de los colegios, pero casi nadie sabía lo que pasó en la propia familia. Siempre se enseñaba como que, ay, eso fueron los nazis. ¿Pero quiénes eran los nazis? Era como que un sentir de que era un grupo élite, un grupo especial, eran solamente algunos cuantitos, pero en las familias supuestamente nadie sabía nada. Pero nuestros pastores empezaron a desafiar a la iglesia a que hay que romper el silencio. Y empezaron a entender que hay una indiferencia también en la iglesia de no querer saber. Y cuando nos empezamos a arrepentir sobre esa indiferencia de la cual Philip habló la semana pasada también, esa indiferencia que dice, yo no estoy haciendo mal a los judíos, así que a mí no me toca. Pero empezar a entender, mi familia sí participó, mi abuelo, mi bisabuelo, eran parte de lo que pasó. Y cuando empezaron a romper ese silencio, preguntar a sus familias, empezaron a salir historias que no te imaginas. Que cuántas veces el abuelo tal, el tío tal, habían participado en matanzas masivas, quemando sinagogas, incluso ayudando en campos de concentración. Y eso destrozó los corazones de la iglesia, quebrantó los corazones, y de repente la Marcha de la Vida se hizo muy personal y gente a nivel muy personal empezó a pedir perdón. Y yo en esa época también pedía perdón, me humillaba porque mi abuelo alemán también había estado en la guerra. Y yo estaba pidiendo perdón a Dios, clamando a Dios por perdón, pero a la misma vez había algo en mí que me sentía cada vez que tocan ese tema, que por dentro como que me siento como que si me matan y yo no sabía por qué. Y yo no sabía nada de la historia de la familia judía hasta que llegué un día a la casa de mi mamá y yo conocía de memoria todos los parientes, árbol genealógico, como en la familia judía se conocen los árboles genealógicos, como en la Biblia, ¿verdad? Y de repente encuentro una foto de dos mujeres y yo digo, mami, ¿estas quiénes eran? Y me dice, eran las hermanas de tu bisabuelo. Y yo dije, pero si él solamente tenía un hermano, yo no sabía que tenía hermanas. Y mi mamá me dijo, no me preguntes más. Y solamente le vi un dolor en los ojos y yo no entendía por qué. Y me costó mucho tiempo, pero clamando a Dios para hacer la historia corta, Dios empezó a romper también el velo de silencio sobre esta parte de la historia. Y descubrí de dónde venía en mí ese sentir de haberme quedado atrás, de haberme quedado sola. Es que mi bisabuelo y su hermano eran los únicos sobrevivientes de toda una familia enorme que murió en el Holocausto. Y después entendí por qué las pesadillas, por qué los temores,
Y en medio de eso, la marcha de la vida se extendió a diferentes países. Y justo en ese tiempo que Dios me empezó a revelar la historia de mi familia, habíamos ido con la marcha de la vida a Ucrania, a Letonia. Yo le digo Latvia, pero en sí, en español se dice Letonia, y donde viene mi familia judía. Y pude enfrentar estos lugares donde la familia fue asesinada. Y Dios realmente me quitó temores muy, muy grandes. Lo que hoy les cuento, antes de esto, yo no era capaz de contar. Pero Dios me quitó temores, traumas, realmente hizo cosas grandes en mi vida que puedo darle gracias, porque Él realmente es alguien que sabe transformar, liberar y cambiar totalmente vidas. Amén. Pero había algo más en mí también que en ese tiempo Dios empezó a trabajar. Desde que me había convertido, yo amaba a Jesús, yo amaba las historias de Jesús en el Nuevo Testamento, pero también había tiempos que yo leía el Antiguo Testamento y yo amaba el Antiguo Testamento y veía en el Antiguo Testamento Dios como mi padre, bien personal. Y no entendía por qué la gente a veces decía, ay no, el Antiguo Testamento ya pasó, ahí Dios es súper duro, que castiga mucho. Y yo decía, no lo veo así, yo lo veo como mi padre. Y a veces sentía que cuando leo más esa parte de la Biblia, de repente Jesús se me hace algo ajeno, algo lejos, algo frío, algo que no es mío. Y yo no entendía por qué, hasta que una amiga mía, también judía, que está en la misma iglesia, me dijo, ¿sabes qué? Algún día Dios me reveló que la judía en mí se tiene que todavía convertir a Jesús. Y cuando ella lo dijo, yo dije, creo que eso me toca también. Y mientras que yo trabajaba la historia del holocausto y todo lo que había pasado en mi familia, empecé a estudiar bien a fondo la Biblia. Y Jesús se empezó a revelarme realmente como el Mesías judío, el que vino por su propio pueblo y me dijo, quiero que me conozcas así también. Y realmente dije, Señor, perdóname por haberte visto como algo ajeno, algo que no es mío. Y era un tiempo que realmente empecé a ver el Nuevo Testamento con ojos diferentes. Empecé a conocer lo judío dentro del Nuevo Testamento, que antes no lo veía así. Y fue algo muy, muy especial que también agradezco mucho a Dios. Bueno, hasta aquí quería compartir un poquitito mi testimonio. Y quiero, antes de empezar la enseñanza de hoy, hacer un pequeño repaso, dos, tres palabras de lo que habíamos aprendido la semana pasada. Filipe habló la semana pasada sobre la elección de Israel. Habló de que Dios escogió a Israel con una tarea especial, con un amor especial, y que tiene un pacto que es eterno, un pacto que no se ha roto, sino que es eterno. Y también nos habló un poquitito de las tribus, ¿se acuerdan? Y muchas veces aquí nos hemos dado cuenta que la palabra judío, judía, se utiliza como un insulto. Incluso en nuestra iglesia, en Valero Estacio, muchas veces la gente decía, ¿pero acaso judío no es mala palabra? Y teníamos que explicarles, no, la palabra judío viene del nombre Judá. Y Judá es el hijo de Jacob, o sea, de Israel, que tiene una bendición especial, que si tú quieres lo puedes leer en Génesis, cuando Jacob bendice a sus hijos, cae una bendición súper especial sobre Judá. Se hace real en Jesús, en David, pero también en toda la tribu. Y hoy en día, cuando el pueblo de Israel habla de su pueblo, hablan como el pueblo judío, incluyendo a los demás tribus también. Así que es realmente algo especial. Y también habíamos visto que, resumiendo todo lo que Dios habla en su palabra sobre Israel, entendemos que hay un llamado especial de ser líderes espirituales para toda humanidad, así más o menos lo habíamos resumido. Y si uno escucha líderes espirituales para toda humanidad, hace recuerdo también lo que Dios dice, ustedes son reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y suena a autoridad. Y después, si nos ponemos a pensar, la Biblia nos indica que los gentiles han sido injertados en el olivo que es Israel. En Efesios dice que son conciudadanos. Entonces, el llamado pasa también a la iglesia
que fue injertada en Israel, de ser líderes espirituales, de tener autoridad. Amén. Y la pregunta es, ¿eso lo tenemos visible o no? ¿Vivimos la misma autoridad como la primera comunidad de judíos que se habían convertido a Jesús, a Yeshua, en Jerusalén? ¿Lo vivimos realmente? Yo creo que Dios está haciendo algo tremendo, maravilloso en nuestros tiempos, en todo el mundo, que la iglesia vuelve a esta autoridad. Y yo creo que es un mover nuevo de Dios. Hace 100 años atrás, 200 años atrás, si vamos más atrás, como que se hace más y más oscuro, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos gloriosos, pero también es importante conocer la historia para entrar 100% a los propósitos que Dios nos tiene. Así que hoy queremos repasar un poco cómo fue la primera iglesia, cuál fue la autoridad de la primera iglesia y dónde en el camino se había perdido esto, ¿verdad? Amén. Así que vamos a pasar a la autoridad de la primera iglesia. Y lo que vemos empezando, voy a hacer solamente un recorrido un poquitito por el Nuevo Testamento. En el libro Hechos 2, ustedes todos conocemos la historia, cómo el Espíritu Santo cae en Pentecostés, ¿verdad? Pero lo que muchas veces no tenemos muy claro es que en realidad la fiesta en la cual cae el Espíritu Santo se llamaba y se llama Shabbat. Y Shabbat es una fiesta judía y el Espíritu Santo cayó sobre judíos en esta fiesta. Y esa fiesta en realidad celebra la revelación y la entrega de los mandamientos y del pacto de Dios con su pueblo Israel en el Sinaí. Esa es la fiesta. Shabbat es la entrega de los mandamientos, el pacto con el pueblo. Y justo ese día Dios cumple un anhelo que Él había tenido en su corazón por mucho tiempo. Que estos mandamientos estén grabados en los corazones. Y en Shabbat, Dios cumple con este anhelo. ¿De qué manera? Que viene el Espíritu Santo y nos hace viva la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Qué les parece esa fiesta? Cae el Espíritu Santo justo el mismo día. En 1 Corintios 5, Pablo empieza a enseñar sobre otra fiesta judía, que es la fiesta de Pesaj o Pascua. Aquí lo decimos Semana Santa, pero en sí es Pascua o Pesaj. En hebreo, y es una fiesta sumamente profética también, señalando lo que Jesús ha hecho, porque Pablo enseña que Jesús se volvió nuestro Cordero de Pascua. Pesaj empezó a celebrarse de repente con un sentido totalmente más profundo, porque el pueblo judío por generaciones celebraba la fiesta de Pesaj como la liberación de la esclavitud de Egipto, recordando como en el marco de las puertas se ponía sangre de cordero para que pase el ángel de la muerte, ¿verdad? Pasar, es Pesaj, pasó el ángel. Y de repente, a través de Jesús, esta fiesta era como que si se cumple el significado profético de esa sangre del cordero. Jesús es nuestro cordero de la Pascua. Amén. Y después vemos como de repente, toda la comunidad mesiánica, la Biblia dice iglesia, pero en realidad la palabra iglesia no se utilizaba en ese tiempo, pero la comunidad de los creyentes, judíos creyentes en Jesús, en Israel, empieza a crecer de manera tremenda. Y lo vemos en Hechos 2, capítulo 41, por ejemplo, dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Recordemos, aquí no había ni un gentil. Todos eran judíos, todos eran judíos. 3.000 personas en Pentecostés se habían convertido, 3.000 judíos. Hechos 4:4, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5.000. 5.000. Recuerden también, la Biblia en ese tiempo contaba a los hombres. Ahora agrégale a las mujeres, los niños, ¿qué número llegaríamos, verdad? Hechos 6:7, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente. ¿En dónde? Jerusalén, no en Roma, Jerusalén. E incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Cuando yo pregunté en nuestra iglesia, ¿cuáles sacerdotes? Me decían, los católicos.
porque los evangélicos no tenemos sacerdote, ¿verdad? Así que fueron los sacerdotes católicos. Yo dije, no, en Jerusalén no había sacerdotes católicos, eran los sacerdotes levitas, los sacerdotes de la descendencia de Aarón que se habían convertido a su Mesías, Yeshua, Jesús. Interesante. Quizás algunos de estos sacerdotes eran testigos de cómo se había roto el velo en el templo. Quizás empezaron a entender el significado de lo que había pasado y entendieron, este hombre era nuestro Mesías esperado por muchos siglos. Mateo 13, versículo 52, dice, entonces Jesús les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de la casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Yo creo que cuando se convirtieron estos sacerdotes se cumplió lo que aquí Jesús dice, que dice un escriba que se ha convertido a un discípulo del reino. Jesús muchas veces reprendía a los fariseos, a los escribas. Sí reprendía a los religiosos, pero no los había desechado de una manera diciendo, nunca se van a convertir, van a ser los malditos de la tierra. No, él quería que se conviertan y algunos sí se convirtieron. Y Jesús dice, no van a sacar solo cosas nuevas, también tesoros viejos. No podemos decir, solo lo nuevo es bueno, necesitamos de las dos cosas. Amén. Hechos 21:20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Señor y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Eso le dicen a Pablo cuando regresa de un viaje misionero a Jerusalén y le dicen, mira cuántos millares se han convertido y eran judíos. Millares de judíos convertidos. La palabra millares significa muchos miles. O sea, ya era casi como que incontable. Ya no eran solo 5,000, eran muchos. Muchos millares. Judíos convertidos a su Mesías. Amén. Se estima que en el primer siglo después de Cristo, aproximadamente 20% de la población de Judea se había convertido o había reconocido a Yeshua como su Mesías. ¿Qué te parece? Un avivamiento tremendo, ¿verdad? Y vemos la autoridad de esa primera iglesia, esa primera congregación. Había señales, milagros, sanidades. Lo puedes leer en el libro de Hechos. Fuerte mover del Espíritu Santo. Unidad, favor ante el pueblo, crecimiento, poder, autoridad al hablar ante gobernantes. Y el evangelio se expandía, sí había resistencia, sí había persecución, pero había un tremendo mover del Espíritu Santo y el evangelio se expandía en toda la región y también a las naciones. ¿Queremos ver un mover así en el Ecuador? Amén. Y como dije, sabemos que ese mover, esa autoridad de la primera iglesia, no duró 2,000 años desde Cristo para hoy. Así que vamos a ver ahorita qué pasó en ese tiempo, dónde se empezó a perder. Así que vamos a estudiar un poquitito historia, ¿está bien? Vamos al inicio de la segunda diáspora del pueblo judío, que en realidad se empezó a cumplir lo que Jesús profetiza. En el año 70 de nuestra época se cumple que vienen tiempos duros, tiempos de juicio también sobre el pueblo judío, tiempos de juicio en mucho sentido, y inicia la diáspora del pueblo judío, la dispersión del pueblo judío en todo el mundo. Y creo que cuando estudiamos ahorita un poquitito esa historia, tenemos que tener en mente una cosa. Dios ama a Israel de manera muy especial, pero también juzga a Israel porque es más responsable que otras naciones por lo que Dios les había encomendado. Pero Dios juzga a Israel no en el sentido de desechar, sino juzgar como un padre castiga más severamente a su hijo mayor que a los hermanos menores, lo que Philip nos contó, ¿se acuerdan? La semana pasada. Pero también Dios juzga, y lo vemos en la Biblia, a las naciones que van en contra de su pueblo. Así que Dios quiera juzgar es una cosa,
pero que los pueblos lo toman como una excusa, podemos decir, o una justificación para perseguir al pueblo que Dios ama, eso es otro tema. Y hay un verso en la Biblia que nos expresa muy bien ese tema. En Zacarías, Dios dice, Zacarías 1, 14 al 15, y luego el ángel me ordenó que anunciara, esto dice el Señor Todopoderoso, yo amo profundamente a Jerusalén y al monte Sion. Por eso mi furor se ha encendido contra esas naciones despreocupadas que cuando yo estaba poco enojado, ayudaron a agravar la maldad. ¿Qué quiere decir Dios aquí? Él tiene todo el derecho a estar enojado con Israel. Y también te puedo decir, también como pueblo judío, hay mucho que arrepentirnos, mucho que arrepentirnos. Muchas cosas que yo personalmente tuve que arrepentirme de lo que mi familia judía también ha vivido en contra de lo que Dios quiere. Pero una cosa es que Dios está enojado, otra cosa es que los pueblos agravan la maldad, lo cual no corresponde. Amén. Así que vamos a ver la historia empezando en el año 66. Año 66 al 74 tenemos la primera guerra judeo-romana. ¿Se acuerdan? Roma había tenido ocupado la provincia de Judea o la tierra de Israel, y el pueblo judío se levanta en contra de esa opresión romana y se conoce esa guerra como la Gran Revuelta Judía. Y lo que pasó era que los judíos querían hacer caer un romano, un gobernador romano corrupto, y trataron de retomar control sobre su tierra, pero el emperador desde Roma manda un ejército poderoso. En el año 70 la guerra termina prácticamente con la destrucción del templo en Jerusalén, y aquí vemos una pintura de cómo se había visto según las crónicas ese tiempo, cómo los judíos fueron hasta tirados de los muros del templo. Y después vemos a la mano derecha una foto, esa foto es de Roma. Esa foto es actual, de nuestro tiempo, y es el arco de Tito que está en Roma, y donde vemos cómo los soldados romanos regresan de Jerusalén. ¿Y qué llevan? ¿Qué es lo que ven ahí? La menorá. Esa es la imagen que más se acerca al original de cómo era la menorá en el segundo templo, porque la llevaron a Roma. Así que después siguen los acontecimientos, porque había aproximadamente unos 1,000 judíos que se habían refugiado en una fortaleza que te recomiendo muchísimo visitar si vas a Israel. Se llama Masada o Mesada. Aquí a la mano derecha es gente de Valero Estacio, que lo hemos llevado este año en mayo a estar ahí en esa fortaleza en el desierto, cerca del Mar Muerto. Y en esa fortaleza se habían refugiado 1,000 personas y pudieron resistir ahí al ejército romano por mucho tiempo. Y al ejército romano lo tomó del año 72 hasta el 74, mucho tiempo para construir una rampa para poder subir y conquistar esta fortaleza, porque ahí tenían agua, comida, tenían todo, podían fácilmente sobrevivir por muchos, muchos años sin tener que bajar. Pero los romanos están por retomar esta fortaleza y los judíos ahí arriba tomaron una decisión. Dijeron, no vamos a regresar a la esclavitud, no más esclavitud. Tomaron una decisión muy, muy dura de asesinarse entre ellos. Los únicos sobrevivientes eran una mujer y sus, creo que dos hijas y dos hijos, que no quisieron, se habían escondido y fueron llevados como esclavos a Roma, y son los testigos de lo que pasó. Pero era una resistencia de decir, no vamos a ser más esclavos. Después seguimos en la historia, el año 132 al 135, la segunda guerra judeo-romana, que se conoce como la rebelión de Bar Kokhba. Y esa rebelión era porque un romano había decidido reconstruir en vez de Jerusalén una ciudad romana. Imagínate, la ciudad santa de Dios, la ciudad que Dios había escogido como morada para él, ¿verdad? Entonces el pueblo judío se levanta y el resultado es que 580,000 judíos son asesinados, 50 ciudades en Judea destruidas, 985 pueblos destruidos. Jerusalén está totalmente destruida y se levanta en su lugar una ciudad romana. Por eso hasta el día de hoy encontramos todavía estas columnas en Jerusalén, donde van cavando la historia de la ciudad, y hasta se encuentran columnas romanas en plena Jerusalén. ¿Por qué? Porque se había levantado una ciudad romana ahí.
A los judíos, a partir de ese momento, se prohíbe pisar la ciudad de Jerusalén. Ni un judío a partir de ahí tenía acceso a la ciudad de Jerusalén, y la provincia Judea es renombrada en Filistea. Hoy en día conocemos esta palabra Filistea como Palestina. ¿Y por qué el emperador romano decide renombrarlo Filistea? Porque los filisteos se conocían como los peores enemigos, ¿verdad? De la Biblia lo conocemos, las guerras de David con los filisteos, los peores enemigos de Israel. Entonces, como que más maldad haciéndoles, vamos a llamar esa zona Filistea, aunque filisteos ya no había, ¿verdad? O sea, ya no existía el pueblo filisteo en ese tiempo, pero lo llaman así, lo llaman Palestina, y los judíos son totalmente expulsados de muchos lugares a partir de ahí. Incluso en Roma muchas veces los judíos no tenían acceso, no podían pisar. Pero recuerden que ya había iglesias fundadas en Roma, en Grecia, en muchas partes. Entonces, ¿qué pasó si los judíos son expulsados? Las iglesias de repente quedan sin judíos, quedan gentiles nomás. Y disminuye la cantidad de judíos dentro de las comunidades mesiánicas o dentro de las primeras iglesias. Y los gentiles empiezan a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los judíos? Y llegan a una conclusión fatal, podemos decir, para el futuro desarrollo de la iglesia. Y vamos a leer cuáles son estas conclusiones, las primeras conclusiones que se nota en el desarrollo de las prédicas y escritos durante los primeros 200 años después de Cristo, en los escritos y prédicas de los predicadores gentiles. Empiezan a concluir que los escribas y fariseos en la Biblia son los judíos. Empiezan a decir, estos son los judíos, típicos judíos, los escribas y fariseos que Jesús había reprendido. Y da la impresión que los buenos son los gentiles y los malos son los judíos. Llegan a la conclusión que los judíos solos sacrificaron a Jesús, como que si no había romanos por ahí, ni tampoco nuestros pecados son los que sacrificaron a Jesús, sino que fueron los judíos. Tercer punto, la destrucción de Jerusalén, el templo, la diáspora, fueron juicio y venganza de Dios por el deicidio, por haber matado a Dios. Y cuarto punto, este juicio significa total y eterno rechazo y la condenación del pueblo judío. En ninguna parte en la Biblia leemos que Dios totalmente y eternamente rechaza y condena al pueblo judío, pero se empezó a predicar así. Quinto punto, a causa de la culpa y condenación, los judíos son los peores entre las naciones. Como Caín, tienen que errar por la tierra, huyendo siempre en vergüenza e infamia. Todo aquel que destruye sinagogas o oprime a judíos, los persigue o incluso asesina, solo ejecuta el justo juicio de Dios, mejor dicho, su venganza e ira. Esas son las prédicas de los patriarcas de la iglesia. Llegamos al año 335, el primer concilio de Nicea, y el presidente, el que preside ese concilio, es el emperador romano Constantino. Y a partir de ahí la religión cristiana es aceptada en el Imperio Romano, difundida en el Imperio Romano, pero con elementos de adoración al sol, porque Constantino antes era adorador al Dios del sol. En el año 380 se vuelve el cristianismo religión oficial en todo el Imperio Romano, y los derechos de los judíos no mejoran tampoco, aunque los cristianos son aceptados. Más bien se rechazan totalmente las instrucciones por judíos acerca de fiestas religiosas. Se empiezan a separar el calendario de las fechas festivas, de festividades cristianas, se separan de festividades judías con nuevo calendario. De repente Pesach y Viernes Santo ya no caen juntos, Shavuot y Pentecostés están separados, o sea, ya no vemos esa conexión de las fiestas y su significado profético. En conclusión, la iglesia se vuelve romana, judíos son vistos como enemigos de Cristo, se predica que la iglesia reemplazó al pueblo judío como pueblo escogido, y judíos son forzados a la conversión cristiana, tienen que renunciar a todo lo judío en su estilo de vida, incluyendo la celebración de Shabbat, cánticos hebreos, comida según las leyes de Moisés.
vía una declaración de renuncia. Si tú alguna vez lees, hay libros sobre esto, si lees la renuncia que un judío tenía que hacer para poder aceptar a Cristo, es espantoso, es muy triste. Quiero leerte algunas citas de los patriarcas eclesiásticos de cómo ellos predicaban, qué es lo que enseñaban. Así que vamos a ver al obispo Gregorio de Nicea, ¿se acuerdan del concilio? Ya, el obispo de ese tiempo, Gregorio de Nicea, él dijo, por ejemplo, obispo Gregorio de Nicea, en el año 335 hasta 394, dijo: los judíos son asesinos del Señor, asesinos de los profetas, adversarios de Dios, los que odian a Dios, gente que muestra desprecio por la ley, adversarios de la gracia, enemigos de la fe de sus patriarcas, defensores del pueblo, del diablo, calumniadores, burlones, cuya mente está oscurecida, levadura de los fariseos, comunidad de demonios malvados, gente que odia la justicia. Así se enseñaba sobre los judíos. Papa Inocencio III, en el año 1160, se conoce como el simpatizante de los judíos porque los trataba mejor que otros papas. Vamos a ver lo que él dice sobre los judíos. Los judíos deben estar condenados a esclavitud eterna porque crucificaron a Cristo. Aun si no debemos matarlos, ya que los cristianos no pueden romper los mandamientos, deben quedar para siempre como extraños en esta tierra, errantes hasta quedar llenos de vergüenza. En un concilio, él decide que los judíos tienen que empezar a llevar ropa especial para ser conocidos y separados como judíos, o sea, mejor dicho, reconocidos como algo diferente. Había otro patriarca cristiano, se llamaba Ambrosio, que cuando una vez predicaba contra los judíos, después sus fieles estaban saliendo y quemaron una sinagoga después de una prédica de él. Y el emperador romano de esa época quería castigarlos, pero ese patriarca se levantó, escribió una carta al emperador y dijo lo siguiente: yo declaro que yo encendí la sinagoga, que yo animé a los cristianos de hacerlo para que no haya ningún lugar donde Cristo sea negado. La quema de un edificio no justifica la condenación del pueblo cristiano, y menos porque fue una sinagoga, un lugar de incredulidad, un hogar de espíritu mundano, un rincón de la locura condenado por Dios mismo. Hay un patriarca que se llama Crisóstomo, uno de los patriarcas más apreciados de la historia, que también escribía del año 349 hasta el año 407, y se lo conocía como el patriarca de la boca dorada, porque tenía un amor hacia las personas, predicaba misericordia, gracia de Dios. Pero era algo interesante que cuando se trataba de los judíos, sus prédicas cambiaron totalmente. Y lo que él, por ejemplo, enseñaba era lo siguiente: judíos son personas con un espíritu maligno, por costumbre son asesinos y destructores. No deberíamos saludarles ni tener la más mínima charla con ellos. Los judíos están llenos de lujuria, ávaros, glotones, ladrones, engañosos. Ellos asesinaron a Cristo. ¿Cómo se atreven ustedes, como cristianos, a formar parte de sus fiestas? Así que aquí vemos que parece que era normal para los cristianos todavía participar en las fiestas judías, pero se empezó a predicar de que esto es algo malo y que no se puede celebrar las fiestas con el pueblo judío. Y la frase más conocida de él era: en cuanto a mí, yo odio las sinagogas y odio a los judíos por la misma razón. En el siglo XX, un escritor católico escribe lo siguiente sobre ese patriarca Crisóstomo: por muchos siglos, los judíos tuvieron que aguantar el eco de esas tres palabras que fueron pronunciadas por parte del patriarca Crisóstomo, el patriarca con la boca dorada: Dios nos odia. Y quizás nos preguntamos, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy en día como iglesia, iglesia evangélica? Pero tenemos que entender que todos tenemos las mismas raíces. Eso hoy vamos a verlo ahora.
Podemos imaginarnos la iglesia como un árbol, igual como cada uno de nosotros tiene un árbol genealógico, ¿verdad? También la iglesia lo tiene. Y lo que podemos ver es que en realidad aquí vemos el tronco que es la primera iglesia en Jerusalén, la primera iglesia formada por judíos, donde los gentiles se iban agregando, y después viene el tiempo de los primeros patriarcas conocidos de la iglesia cristiana, y ellos empezaron a cortar ese tronco, cortaron el tronco con sus raíces y se empezó algo nuevo. Pero estos patriarcas, como ese patriarca Crisóstomo del cual te he leído ahora, no es solo el patriarca de la iglesia católica, no se puede decir así, porque de ellos nació la iglesia católica, sí. Ahí vemos todo lo que es verde, la iglesia católica, pero de la iglesia católica sale la iglesia ortodoxa en Rusia, en Grecia, todo lo que es del parte izquierdo. Después sale la iglesia anglicana, todo lo que es la parte roja. Y de la iglesia católica también nace la iglesia protestante, la parte amarilla. Y de la iglesia protestante vienen los luteranos, los reformistas, los bautistas, menonitas, presbiterianos y la iglesia carismática. Y por ahí más allá estamos nosotros hoy en día también. Así que si vemos cuál es nuestra raíz, todos tenemos la misma raíz en común. Y la verdad que es interesante para nosotros porque trabajamos en Valero Estacio con gente de Manabí, gente que vino de todos lados para estar ahí. Y se escuchan cosas raras. Se escucha que cuando uno pregunta, ¿quiénes son los judíos? Ah, estos son los asesinos, estos son los terroristas del Medio Oriente. Después uno pregunta, ¿y de dónde vienen los judíos? En Manabí preguntamos una vez a una persona que empezó a congregarse a una comunidad nuestra. Ella dijo, ah, no, los judíos son los del diablo. Eso es lo que la gente aquí en el país cree, eso es lo que saben. Pero qué interesante que en el año 300 y algo se dijo comunidad de diablos, comunidad de demonios. Y hasta el día de hoy resuena en Manabí, Ecuador. Así que sí hay raíces que cargamos aquí en nuestra nación. Quiero que veamos un cortito video que se ha elaborado este año en nuestra iglesia en Alemania. Ese pequeño video sobre el antijudaísmo de 2000 años nos puede mostrar cómo se había difundido, el antijudaísmo, el odio a los judíos junto con el evangelio. Así que vemos ahorita un recorrido de 2000 años. Y la parte amarilla que vas a ver es cómo el evangelio se empieza a expandir desde Jerusalén. Y todas partes que van a estar amarillas es donde está el cristianismo expandiéndose. Y a la misma vez, donde están las llamas, vas a ver la persecución a los judíos también. Así que vamos a ver ese pequeño video. El año 150, está Europa, África del Norte, Medio Oriente. Empiezan las primeras llamas, las primeras persecuciones en toda Europa. Y ese es el tiempo que el cristianismo se hizo oficial en el Imperio Romano. Concilio de Toledo, revelación del bautismo a hijos judíos. Persecución en Francia, y el evangelio se expande a Rusia. Cruzada
los cruzados en el camino asesinaban a judíos, quemaban sinagogas, se ve en toda Europa hasta Jerusalén. Ya llegamos poco a poco al tiempo de la persecución de judíos en España, también la Inquisición y la expulsión de los judíos en el año 1492. Ya llega a Latinoamérica, pero ven, llega el Evangelio católico y a la misma vez la persecución, la Inquisición también llegando a Latinoamérica. En Rusia, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, expulsión de judíos del Ecuador, 1938. Así llegamos a nuestro tiempo. Así que eso fue un pequeño resumen de estos 2000 años y vamos a ver, solamente quiero mencionar algunos acontecimientos de este tiempo. El año 1346 empieza el tiempo de la peste negra, por ejemplo, en Europa. ¿Alguna vez escucharon de la peste negra? Sí. Donde en Europa la gente se moría de peste, 25 millones de personas morían de la peste negra y muchos judíos quedaban más sanos que el resto de la población. ¿Por qué? Porque cumplían con la ley de Moisés. Cumplían con ciertas reglas de comida sana, higiene, lavarse las manos antes de comer, muchas cosas que era parte de la creencia, de la cultura. Y había muy rápidamente la sospecha, incluso las prédicas en las iglesias católicas, de que los judíos habían envenenado los pozos y que ellos son los culpables de la peste negra. Así que dentro de 3 años, 1 millón de judíos son asesinados en Europa por supuestos responsables de la peste negra. Y después la Inquisición Española, ustedes conocen la historia de la Inquisición Española, en 1391 empieza con la persecución de judíos en España, 25.000 muertos, 1478, 30.000 víctimas judías y fueron forzados a la conversión, o si no, tortura y muerte. 1492, expulsión de los judíos de España, y también de muchas partes de Europa. A veces pensamos solo de España fueron expulsados, pero al mismo tiempo, si tú veías Europa en esa época, no había muchas opciones a dónde ir. Y por eso muchos trataron de huir a Latinoamérica con Cristóbal Colón. Después llega el tiempo de la Reformación en Alemania, de Martín Lutero, y creemos que con la Reformación quizás algo pudo haber cambiado para el pueblo judío, pero lamentablemente no fue así. En 1517 empieza la Reformación evangélica, pero en 1543 Martín Lutero, al darse cuenta que los judíos no se convertían fácilmente al evangelio, él empieza a escribir uno de sus libros en contra de los judíos que se llama Sobre los judíos y sus mentiras. Y quiero leerte una parte también de esto que dice: Lutero llega a las afirmaciones como que los judíos son un pueblo abyecto y despreciable, es decir, no un pueblo de Dios, y su jactancia de linaje, su circuncisión y su ley deben ser considerados sucios. Están manchados con las heces del diablo. Esas son palabras de Martín Lutero, reformador de la iglesia evangélica, en las que se revuelcan como cerdos. La sinagoga es una novia impura, sí, una ramera incorregible, una mujerzuela impía. Lutero propugna que las sinagogas y escuelas rabínicas sean pasto del fuego, sus libros de oración destruidos, que se prohíba a los rabinos predicar, que sus casas sean arrasadas y sus propiedades y dinero confiscados. No se les debe demostrar ninguna piedad ni misericordia ni facilitar protección legal alguna, y estos infectos, gusanos venenosos como los llama, deben prepararse para el trabajo forzoso y o la expulsión definitiva. En este libro Lutero incluso preconiza su asesinato al escribir: seremos culpables de no destruirlos. Palabras de Martín Lutero, el reformador que conocemos como el
fundadora de la iglesia evangélica. Y ahí llega el tiempo del 1933. Hitler, con su partido nacionalsocialista, llega al poder en Alemania, inicia una propaganda antisemita y represión de la población judía, y de repente la cuestión empieza a cambiar, que ya no es cuestión de religión, sino de linaje. De repente ya no es cuestión si te conviertes o no, sino es cuestión de linaje. Había muchos judíos seculares en Alemania que hasta ya casi se habían olvidado que vienen de familia judía, porque se han adaptado tanto a Alemania, amaban a Alemania, y que hay ese famoso dicho que algunos judíos empezaron a decir: me olvidé que era judío hasta que Hitler vino y me hizo recuerdo. Triste historia, que de repente nos damos cuenta, no nos salva ni la religión ni la creencia, sino simplemente es cuestión de ser odiados por pertenecer al pueblo judío por sangre. Y lo que pasa a la misma vez, que muchas iglesias, muchos predicadores se quedaron callados. Hay un amigo nuestro en nuestra iglesia en Alemania, que está en el grupo de alabanza, líder del grupo de alabanza, por mucho tiempo no le tapaba para nada la historia del holocausto, porque decía: no, yo, a mí no me toca eso. Pero había algo de frialdad en él contra el pueblo judío, él no sabía por qué, hasta que empezó a averiguar la historia y se dio cuenta que su abuelo, siendo predicador evangelio, escribía listas de nombres de judíos de su ciudad para entregarlo a los nazis. 20.000 judíos, por sus listas, fueron arrestados y llevados a campos de concentración. Así que la mayoría de los cristianos se quedaron callados. ¿Pero por qué? En realidad, Hitler una vez se justificó y dijo: yo solo pongo en práctica lo que Martín Lutero escribió. Así que no podemos decir no nos toca, porque fueron los católicos. También es algo que nos toca a cada uno de nosotros. Había un tiempo en esa Segunda Guerra Mundial que se estaba llevando a niños judíos junto con sus padres de Eslovaquia al campo de concentración de Auschwitz, que es uno de los campos de concentración más conocidos. Y cuando se llevaban las comunidades judías de esa época, algunos judíos empezaron a escribir cartas al Vaticano pidiendo ayuda. El embajador del Vaticano en Eslovaquia se le pidió pronunciarse en contra de estas atrocidades, y él dijo: no hay tal cosa como sangre inocente de los niños judíos en este mundo. Toda sangre judía está cargada de culpa. Ustedes tienen que morir. Este es el castigo que se merecen por la culpa de la crucifixión. Así que son tiempos en el siglo pasado, y lo que podemos resumir es que si bien en el holocausto murieron 6 millones de judíos, se estima que un total de 13 millones de judíos fueron asesinados por su creencia o por su descendencia desde el año 70 hasta 1948. 13 millones de judíos asesinados simplemente por ser judíos. El antisemitismo en nuestro tiempo, podemos decir que tampoco no ha mejorado mucho. Hoy en día se estima, podemos... se estima que el antisemitismo en Europa hoy en día está más alto que justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Así que si en ese tiempo no creían que puede pasar un holocausto, hoy en día en Europa estamos en el mismo punto. Nadie cree que puede volver a pasar, porque hemos aprendido la historia, pero se ve que el antisemitismo es muy fuerte. Judíos están huyendo de Francia, de Alemania, retornando a Israel. Gracias a Dios hoy tienen un estado a donde ir, pero aún este estado, ustedes saben, está rodeado de enemigos. Y en realidad el pueblo judío se encuentra en situaciones mucho mejores que antes de la Segunda Guerra Mundial, pero no más amado que antes de la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a Dios que hay muchas iglesias que se están levantando, expresan su amor a Israel, está creciendo el amor a Israel. Pero creo que necesitamos algo más que solo esto. Necesitamos
que las voces de los que amamos a Israel se hagan escuchar en las naciones, se hagan escuchar también aquí en el Ecuador, donde hay tanto prejuicio todavía. Y podemos quizás conocer esta historia y decir, no fui yo. La semana pasada Philip nos indicó cuál es la raíz de la costumbre del año viejo, como se quemaba a los muñecos y colgando a los muñecos judíos, arrastrándolos por las ciudades. Una vez en una iglesia hablamos de eso y decíamos, la costumbre del año viejo viene por estar quemando al judío. Y había personas de más de 50, 60 años de edad que se levantaron y dijeron, yo sí lo recuerdo. Yo sí me acuerdo cómo estos muñecos jalaban por la 9 de octubre y los pegaban por ser judíos. Sí había, hay gente que se acuerda de esto. Y vuelvo a decir, podemos decir, no fui yo. Podemos decir, no fue mi denominación, no fue mi iglesia. Podemos decir, quizás no fue mi familia. Pero podemos, quizás como cristiano, como iglesia, tomar el lugar, como lo hizo, por ejemplo, Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel en Babilonia? Él había cumplido con lo que Dios quiere. Era un hombre sumamente justo, un profeta que conocía a Dios. Pero Daniel hizo una cosa. Él no dijo, los malos son los demás, yo no fui. Sino que se humilló ante Dios diciendo, Señor, perdónanos. Perdónanos como nación por lo que hemos hecho. Y ese arrepentimiento de Daniel hizo que termina el tiempo de exilio y llega tiempos de gracia. ¿Qué te parece si nosotros aquí en el Ecuador decimos, Señor, perdónanos como nación por lo que hemos hecho, hablado, difundido contra el pueblo judío? Perdónanos por nuestros antepasados católicos que creían todo lo que hoy hemos aprendido y empezar levantar nuestra voz diferente. Una cosa que me toca muchísimo de nuestro pastor principal en Alemania. En muchas iglesias en Alemania, cuando se quiere hablar del tema de los judíos de Israel, muchos dicen, amamos a Israel, pero no me vengo otra vez a hablar del holocausto, no me vengo otra vez con la Segunda Guerra Mundial, ya lo hemos tratado, ya dejemos ese tema a un lado, ya dejemos esto atrás. Y no es fácil a veces hablar de esos temas. Pero nuestro pastor principal en una marcha públicamente dijo una cosa. Mientras en este mundo hay sobrevivientes, hijos, nietos de sobrevivientes del holocausto, que sufren traumas, que tienen temores, que les cuesta volver a pisar Alemania, y que quizás nunca escucharon que alguien personalmente fue y les dijo perdón por lo que te hemos hecho, nuestra tarea como iglesia no ha terminado. Y te doy gracias por ese pastor, realmente. Me gustaría que en el Ecuador tengamos esa misma actitud de decir, Señor, queremos hacer algo por tu pueblo. Y quiero decirte una cosa más. El pueblo de Israel está enseñado por Dios de no olvidar, de recordar. Y hay muchas cosas muy tristes que recuerdan también. Muchas cosas muy tristes que se han hecho en el nombre de la cruz. Y si oramos por la conversión del pueblo judío, si queremos que los judíos conozcan a su Mesías, porque lo necesitan, lo necesitamos. Pero al escuchar Jesús, al escuchar cruz, recuerdan el holocausto, recuerdan la diáspora, recuerdan la Inquisición. Es difícil convertirse a este Jesús si en el nombre de Él todos sus antepasados fueron perseguidos. ¿Qué tal si realmente podíamos reconocer esa historia, pedir perdón y entender que es su Mesías, por lo cual estamos agradecidos? Amén. Me gustaría, antes de orar, ver otro video más. Y este video es sobre el movimiento Marcha a la Vida y muestra unas imágenes de la marcha de las naciones que se ha hecho este año en Jerusalén. Nosotros fuimos, hemos llevado a 6 personas de Barrio Eustacio para que participen, representen al Ecuador
el pastor Nevi estuvo, otros hermanos de la congregación Ministerios Abba estuvieron también. Ha sido un placer compartir con ellos ahí en Jerusalén. Y estuvieron 45 naciones representadas, cristianos de 45 naciones, casi 50. Y entre todos habíamos tratado la historia del antisemitismo de los últimos 2000 años. Y juntos, haciendo una declaración al pie del monte Sion: Señor, estamos al lado del pueblo de Israel. Así que vamos a ver cortito, y son imágenes de otras naciones también donde se ha hecho marcha la vida. Este es en Jerusalén este año en mayo. Nuestro pastor principal. Esta sí es una marcha de las naciones. Es un enorme placer poder darles la bienvenida a la Tierra Santa, a Israel y a Jerusalén, la capital de Israel desde hace más de 3.000 años. Queridos amigos, quiero felicitar a todos los participantes de la Marcha de las Naciones aquí en Jerusalén, de estar aquí en esta ocasión tan especial, donde estamos celebrando los 70 años de la fundación del Estado de Israel. Antisemita han aumentado de manera drástica. Por eso, la Marcha de la Vida quiere poner aquí en Alemania, en Europa y en todo el mundo una señal de solidaridad con Israel y en contra del antisemitismo moderno. Llévenlo a las calles con marchas y manifestaciones. Nunca más en silencio ante el antisemitismo. Nunca más mantendré silencio. Siendo nieta de un hombre que ayudó a levantar este campo de concentración. Él ayudó a edificar estas cámaras de gas. Y estoy parada hoy aquí para pedir perdón de todo mi corazón. Nosotros los hemos rechazado en nuestras fronteras y, representando la política suiza y el gobierno suizo, reconozco la culpa de nuestra nación. Pedimos perdón por haberles dado protección en nuestro continente y no haber entregado a los nazis que estaban siendo buscados. Marchas de la Vida se están realizando en todas partes del mundo, en cada ciudad, cada nación y cada año en Yom HaShoah. Una voz activa en contra del antisemitismo y una voz de amistad con Israel. Levanta tu voz y sé luz. Unidos para la vida en su ciudad en Yom HaShoah en el año 2019. Registre su Marcha de la Vida ahora en www.marchoflife.org. Es una pequeña presentación de lo que es Marcha a la Vida, y en realidad no queremos esperar hasta el próximo año, aunque también sería lindo hacer algo otra vez el próximo año. Yom HaShoah, que es el día de conmemoración del Holocausto, el día del pueblo judío, que es más o menos alrededor de abril, mayo. Creo que el próximo año cae el primero o segundo de mayo, pero este año queremos también aprovechar todavía, ya que en mayo este año estuvimos en Jerusalén, pero queremos hacer una Marcha de la Vida este año todavía aquí en Guayaquil. Entonces, hay una fecha muy significativa en noviembre, que es el 9 de noviembre, que se conoce como la Noche de Cristales Rotos. La Noche de Cristales Rotos es el día que marcó el inicio del Holocausto en Alemania en el año 1938, o sea, hace 80 años atrás, donde en una noche fueron quemadas sinagogas,
a los bomberos se les dijo, no apaguen ningún fuego esta noche, déjenlo quemarlo todo, casas judías, tiendas saqueadas, judíos asesinados y llevados presos de sus casas. Esto marcó el inicio. El mismo año, aquí en el Ecuador, se había firmado un decreto de la expulsión de los judíos aquí del país dentro de 30 días. Y creemos que todavía es una fecha significativa y a la misma vez cae este año, como ustedes saben, la fundación del Estado de Israel de 70 años. Así que queremos aprovechar todavía el próximo mes y está previsto para el 18 de noviembre. Yo creo que su pastor les puede indicar más detalles. Él está ayudándonos también para formar esta marcha. Esto va a ser domingo 18 de noviembre a las 2 de la tarde. Tenemos ya los permisos, estamos muy contentos. Vamos a hacer. Vamos a hacer un recorrido corto, así que vamos, pero vamos a tratar de alargarlo un poquitito para no ir directo, sino hacer un pequeño recorrido desde el Hospital Luis Vernaza hasta la plataforma del MAC en el Malecón. Ahí tenemos el permiso reservado para terminarlo con un evento público. Así que cordialmente están invitados, traen a sus amigos, lleven banderas del Ecuador, de Israel, expresando nuestra amistad. Yo creo que más detalles se van a escuchar muy pronto. 18 de noviembre, esa es la fecha que tenemos reservada. Pero me gustaría todavía terminar con oración. ¿Qué les parece si juntos nos paramos y podemos tomar un momento para orar? Quizás podemos poner algo de música de fondo y quizás cerrar nuestros ojos un momento y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu presencia, te doy gracias que tú estás en este lugar, has puesto tus ojos en esta iglesia. Señor, gracias por cada persona aquí que te ha conocido, se ha convertido, está salvo, está salva. Señor, pero te doy gracias que aún más quieres poner de tu corazón de Padre en nuestros corazones por tu pueblo amado, por tu pueblo Israel. Señor, entendemos y sabemos que cada judío necesita a su Mesías. Señor, el pueblo judío espera a su Mesías, anhelan a su Mesías y no lo han podido por parte, no reconocerlo todavía, aunque hay muchos que lo van conociendo. Señor, pero en cuanto a las iglesias, en cuanto a nosotros, Señor, queremos poner nuestra parte. Y si esto empieza con reconciliación, con pedir perdón, con reconocer la historia que tanto daño les trajo, Señor, queremos que hagas algo nuevo a nuestros corazones. Y quizás a la misma vez todo resto, toda semilla de odio contra tu pueblo, que de algún modo hemos recibido con el Evangelio también, por la historia de 2000 años de antisemitismo dentro de la iglesia, Señor, que lo saques totalmente de nuestras iglesias, de nuestras vidas. Gracias, Señor. ¿Qué te parece si tomas un momento? Y creo que es bueno, como dice la palabra, proclamando, confesando, no solo en voz bajita, sino quizás ante una persona. ¿Qué no te buscas una persona a tu lado de confianza con la cual te gustaría cortito orar y juntos decir, Señor, perdónanos? Quizás como familia, quizás como nación, quizás te tocó porque tienes antepasados católicos que también tenían esas creencias antijudías. Pedirle perdón, pide perdón juntos a Dios, o quizás expresando tu amor por Israel. Gracias, Señor. Tomen su momento, oren en voz alta. Thank you.
juntos. Podemos hablarlo, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu gracia con Israel y con nosotros. Hoy traemos ante ti toda culpa de antisemitismo de la historia eclesiástica. Te pedimos perdón, Señor, que nuestros antepasados han creído y proclamado que los judíos han sido rechazados eternamente por ti, que la iglesia ahora es el verdadero Israel y que los judíos sacrificaron a Jesús y por eso son el testimonio vivo de la maldición. Señor, te pedimos perdón si es que nuestros antepasados y aún en nuestra nación se ha perseguido a judíos en nombre de la cruz. Se han destruido sinagogas, comunidades judías, forzándolos bajo tortura a la conversión. Te pedimos perdón, Señor, por todo el odio, toda la burla contra tu pueblo y toda indiferencia. Y juntos declaramos que Israel es el primogénito y amado por Dios. Declaramos que honramos y respetamos la elección de Dios y bendecimos al pueblo judío en el Ecuador, en Latinoamérica y en las naciones. Declaramos que vida judía es bendición en medio de nuestra nación y en medio de nuestras iglesias. Declaramos que a favor de Sion no nos mantendremos en silencio ni indiferentes. Levantamos nuestras voces en contra del antisemitismo en nuestras naciones. Declaramos que estamos al lado de Israel en amistad y honramos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y declaramos, como dice Miqueas, vengan, subamos al monte del Señor. Ahí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Porque la enseñanza del Señor saldrá de Sion, su palabra de Jerusalén. Declaramos, el Señor es Rey, sentado en el trono sobre Jerusalén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.